¿No te aburres estando en casa? A ver, vamos a ver qué cosas podemos hacer estando en casa. Miren ella, maquillándose, probando nuevas técnicas, nuevos productos, maquillándose para estar bonita. ¿Qué tiene en casa? Tomarse unas lindas fotos, ponerse un perfume rico, tu favorito. Ahí también tiene como un vaso tomando algo. Y bueno, los cosméticos son bien bonitos y es bien padre usarlos, disfrutarlos, los diferentes productos que tenemos. Dormir. Dormir bien rico. Miren, con su antifaz, su pijama, la almohada suavecita. Vean, aquí yo creo que debe ser frillito. Miren la recámara. Si te sientes desvelada o te sientes con sueño, pues dormir. Padrísimo. Jugar con tus mascotas. Tu perrito, tu gatito, tu conejito, la mascota que tengas. Miren qué hermoso. La perrita con gorrita. Jugar con ella, tomarse fotos, acomodarle su camita, su ropita, tantas cosas. Ah, y pues ponerte mascarillas, tratamientos en el cabello. Uy, tantas cosas que hay para la piel. Miren, aquí ella se puso como algo verde. Y también el cepillo. Tantas cosas de belleza que hay para poderlos realizar. Ay, miren. Ejercicios de estiramiento. ¿Quién los hace? Y son bien importantes. Miren qué rico. Así como que, ay, estirarte. Miren, todas las cosas que necesita, las tiene ahí por un ladito. Vean, como que el rosita es lo suyo. Un libro, una taza de té, bote de agua. Eso rosa, pues no sé qué será, pero cosas que ocupa y que las tiene cerca de la cama. Ay, hacerte un peinado diferente y leer. Leer, poner unas velitas. Miren qué bonito. Quitándose esos rulos, pues te queda el cabello. Padrísimo. Así pues pareces Doña Florinda, ¿verdad? Pero ya quitándotelos, wow. Ay, dormir con tu gatita. Con Mary, la gatita se parece, ¿verdad? La gatita de Barbie. Miren nada más, las dos bien dormidas. Ay, qué bonito. Así que, ¿te aburres en casa?